Y un lote ubicado en la Loma del Chocho de Envigado tienen aprietos a una parroquia, una junta de acción comunal, una feligresía y a unos abogados. Crónicas en Teleantioquia Noticias. Esta es la casa de la Purísima Concepción. Por dentro es sepia, elegante y sencilla, cualidades que le abonan los murales de la pintora Elizabeth Hallaby. Es un hermoso y acontecido escenario que yace en lo alto de una montaña de Envigado, bautizada como la Loma del Chocho, y que hoy es motivo de choques entre fervientes católicos y los miembros de la Junta de Acción Comunal de la Vereda, que se disputan este territorio sagrado. Entonces el padre construyó la iglesia sobre el lote de propiedad de la Acción Comunal de la Loma del Chocho, y la parte de atrás de la iglesia está construida sobre un lote de la familia Restrepo, de los que eran de Peldar. Eso es de nosotros, eso es de nosotros, que a ellos no les corresponde ni siquiera una baldosa. La historia de esta discordia antecede una convivencia sana entre hacendados y humildes que constituyen la gente que aglutina esta vereda, y en la cual la Acción Comunal y la parroquia, donde la segunda nació gracias a los buenos oficios de la primera, convivían como una sola institución. Hoy el cuento es otro y la gente de la Junta habla de promesas incumplidas por parte de la iglesia. Muchos bingos y muchos bazares y refrescos y empanadas y trago y conjuntos musicales y tríos y todo, recogiendo plata para hacer esta obra que de verdad sí quedó muy bonita. Pero cuando ya fuimos a coger lo que era de la Acción Comunal de nuevo para continuar con la misión bonita que se estaba haciendo, entonces el padre ya se quitó. Que colaboramos todos hombro a hombro en la construcción del culto, sí. Prácticamente nos disgregó. Los documentos, tanto el certificado de libertad como el cobro del catastro, dicen que sí, que el terreno donde se edificó la iglesia es propiedad de la Junta de Acción Comunal. Sin embargo, una carta en poder de las promotoras del templo vislumbra una faceta de la historia que va más allá de lo que dicen los otros papeles. En manos de las hermanas Jaramillo, en cuya casa los atavíos de la religión no dejan dudas de su fe de puertas para adentro, se guarda como un tesoro la carta en la que William Javier Restrepo Moreno manifiesta su deseo de donar el terreno para construir un templo. El terreno es donado por el doctor Javier Restrepo Moreno a la comunidad, para la parroquia, donado para toda la comunidad para construir un templo católico. O dilema, o enredo el que pasa en el Chocho, porque una comunidad reclama para una comunidad lo que es de una comunidad. Y aquí las divisiones, aunque no afectan la historia de convivencia, sí marcan una diferencia entre quienes aman la cruz y siguen al padre y quienes no. Pero yo era católico, pues practicante, y venía y le oía todas las bobadas de que uno no debe robarle a los demás las cosas como él está haciendo. Eso es una calumnia. El padre no le ha robado a nadie para nada. Eso es una calumnia de esa gente. ¿Cuál lote? Si este lote lo donaron fue para la iglesia, la Purísima Concepción. ¿Usted sí nota que haya como una división entre la comunidad y la iglesia? Ah, sí, eso sí, no se puede negar. Ya hay más iglesias que gente. Sí. Evangélicas, pentecostales, y el Dios es el dinero. A mí personalmente me parece un absurdo. Son gentes que no quieren al padre ni a la iglesia. ¿Por qué no quieren mal al padre? Ah, porque no. Porque no son católicos. El pastor que dirige los oficios de la Purísima es el sacerdote Oscar Emilio Restrepo, un hombre joven que goza de gran aceptación entre la gente de Envigado, al punto de que cantidades de parejas buscan su templo para casarse allí. Lo hará, por ejemplo, el próximo sábado el alcalde de Envigado, Diego Gallo. Pero no tan amado es el sacerdote entre los miembros de la Junta, quienes no solo le reclaman una parte en el predio que ocupa la iglesia, sino que le reprochan que haya prometido conciliar y entregarles una sede y luego se haya arrepentido y no haya firmado el documento ya transcrito. Hizo un documento donde en una conciliación le iba a devolver ese sótano que hay ahí para la Acción Comunal adelantar su actividad. Cuando pasaron el documento ya máquina, que el padre lo debía ya firmar de nuevo, el padre no firmó y se quitó. El padre no quiso dar su versión ante este medio, pero nos remitió ante el sacerdote Juan Diego Ruiz, asesor jurídico de la Juria, para quien el problema entre la Junta y la parroquia es simplemente de no entender un contexto. En su momento, cuando el donante quiso donar un terreno para la construcción de una parroquia en esta comunidad de la Loma del Chocho, en la parte alta, la única figura jurídica que existía en la comunidad era la Acción Comunal. El padre Ruiz considera muy necesario que unos y otros busquen conciliar. Estaríamos muy dispuestos
si en algún momento la acción comunal quiere que nos sentemos y compartamos un poco. Yo pienso que tanta razón tienen ellos como tanta razón tiene la parroquia. El poder jurídico contra el poder de Dios, qué dilema el de esta comunidad. Pues cómo no creer en la buena fe de las Jaramillo, en la tradición y en las quejas de los Ruiz o en la sabiduría de los Taborda, en medio de la montaña donde ni siquiera el árbol de chocho que le dio el nombre a la vereda queda, pero sí los enreos limítrofes le ponen dudas a la fe, la iglesia de la Purísima Concepción se sigue erigiendo como uno de los templos más concurridos del sur del Valle de Aburrá.